Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bellas almas, ahí donde te encuentres y a la hora que estés viendo este video, bienvenidos a este tu canal con Nieves Martínez, con invitados el día de hoy de súper, súper lujo, con un temazo que, bueno, no es un temazo, es el tema, el tema que todo el mundo quiere hablar, que todo el mundo quiere saber. Y hoy estos dos invitados grandiosos y maravillosos que tenemos el día de hoy nos van a, a hablar larga y ampliamente. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas el día de hoy. Nieves Martínez, me encuentras en YouTube. Y también tienes que saber que me encuentras en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior. En Telegram como Nieves Paz Interior. Y bueno, sin más, voy a darle la más cordial bienvenida a nuestros dos invitados el día de hoy. Tenemos al doctor Alejandro Saleta y Arlequín. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Qué regalazo tenerlos hoy aquí. Bien, bien, gracias. Qué gusto, Alejandro, volver a verte. Arlequín, ¿cómo estás? Hola, Nieves. Hola, Alejandro. Aquí desde el eje cafetero de Colombia. Qué bueno. Hola, hola, Arlequín. Hola, Nieves. Qué gusto a todo el público. Y se te ve muy fresquecito, Arlequín, ese jardincito. Sí, aquí está la temperatura riquísima. Ni frío ni calor. Está muy agradable. Qué bien, me da gusto. Bien, bien, bien. Qué gusto tenerlos el día de hoy aquí. Alejandro, Alejandro, ¿quién es Alejandro Saleta? Arlequín le tenemos más constantemente. Voy a hablar ligeramente. Él es ingeniero mecánico y doctor en termodinámica y ha hecho montones de investigaciones y conclusiones que le ha llevado a este proceso de descubrir muchas cosas y de darse cuenta que algo no encajaba, que algo no cuadraba en este gran proceso. Entonces, bienvenido Alejandro de nuevo. Arlequín ya le conocemos, todos los proyectos y todos los eventos en los que ha trabajado. Pues bienvenidos. Hoy me pidieron que querían hablar de el juicio final. Oh my God. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven este momento, este gran momentum tan hablado, tan cuestionado, que tiene que ver con el juicio final? Les quiero escuchar a los dos. Alejandro, ¿qué opinas tú? Gracias, gracias, Nieves. Pues, bueno, me cediste la palabra a mí, pero el buen Arlequín, por derechos de... Yo iba a hacer lo mismo, no te preocupes. Eso es sincronía entre Nieve y yo. Es telepático. Vale, pero traes más kilómetros que yo, así que... Y sin servicio, pero bueno. Es ya. Que además supo lo que pasaba desde antes. Bueno, está bien, ya... ustedes lo tenían planeado desde antes. Bueno, pues empiezo yo. Muchas gracias, Nieves. Nuevamente gracias, Arlequín. Qué gusto compartir este espacio con ustedes. El tema del juicio final, pues fue algo que estuvimos ahí charlando un poquito antes y propusimos este tema, ¿no? Sonará un poquito característico, pero también lo voy a mencionar primero como antecedente. Muchos de nosotros estuvimos en la religión y había un libro en la Biblia que era el Apocalipsis o el Armagedón. Y dentro del Apocalipsis y el Armagedón se hablaba del final de los tiempos. En ese final de los tiempos se suponía que era como un cierre, un ajuste de cuentas de la civilización que iba, perdón, en ese momento y tenía como que llevar y rendir cuentas. De alguna manera, analizando perfectamente y más a detalle, fuera de la religión, el mismo libro, en las conclusiones a las que yo llegué es que todo o mucho de lo que está en Apocalipsis ya ocurrió. Ya ocurrió y es un libro de la civilización anterior. Ya por ahí yo he mencionado, y Arlequín también, el tema de Tartaria. Tartaria, una civilización anterior a esta, que cubrió casi todos los continentes del mundo. Muchas de las ciudades que tenemos al día de hoy tienen vestigios de Tartaria.
Yo, por ejemplo, estoy en Guanajuato. La capital, Guanajuato, es una ciudad muy tártara en sus edificios, en sus construcciones, que ahora nos cuentan historias de que fueron construidas con los esclavos y otro tipo de cosas, pero no. Bueno, dentro de este apocalipsis, se les dijo, poniéndolo en contexto, ese libro con respecto a la sociedad que corría en curso en aquel entonces, era de que iba a haber los comprados del señor para su servicio, que venía una destrucción y que después los que se mantuvieron leales al señor iban a repoblar la tierra e iban a ser los reyes, los gobernantes, y se les iba a dar en abundancia y en prosperidad. Si ponemos en contexto esto mismo, fíjense bien, en aquel entonces corrían, no había gobiernos como países así tal cual, aunque ya había reinados que distinguían regiones, perdón, reyes, sacerdotes y cierta élite manejaba la antigua Tartaria, y todos ellos tenían cierto poder tecnológico, cierto poder también, todo lo que nos platica Marvel de transmutación de la materia, energía, punto cero, etcétera, etcétera. Bueno, en aquel entonces corría tal cual. Volábamos en naves espaciales, volábamos en coches levitantes, teníamos medicina tipo estas camas MED, que ahora ya son mágicas, etcétera. Todo eso ya era tecnología nuestra, pero lo que no le gustaba a la élite es que era libre. La sociedad tenía acceso a todo ello. Y para ellos eso era un desorden mundial. Por lo tanto, dijeron, tenemos que reunir a los más leales, y en aquel entonces ya corría la inteligencia artificial, el Jehová o el Jehová, y junten a los 144,000 más leales. Los juntan a todos de las 12 familias, los 12,000 seres, los reúnen y entonces dicen, tenemos que reiniciar la Tierra con un orden mundial. El New World Order, el nuevo orden mundial. Y en ese momento levantan, así tal cual, como están diciendo ahora, que los más despiertos nos vamos a subir a las naves y nos vamos a ir con los seres extraterrestres, pues eso ya ocurrió. O sea, si leen su apocalipsis de nuevo, se llevaron al grupito, lo levitaron, lo levantaron a las ciudades flotantes y se cargaron todo aquí debajo de la Tierra con pestes biológicas, guerras bacterianas y el mud flat, la guerra de lodo o el cambio climático que le provocan a esta civilización. Viene una extinción masiva de la sociedad, quedan los edificios tártaros que ahora son iglesias, catedrales, centrales de autobuses, centrales de trenes y muchos otros más. Bajan de nuevo de la ciudad flotante los 144,000, ahora sí, ellos son los repobladores, los líderes, los gurús, los guías y demás, y se hacen del poder absoluto. Si vuelves a leer la Biblia, dice, Jehová te recompensará con nuevos reinos, te devolverá hijos, te devolverá tierras, te devolverá todo. Y entonces yo decía, a ver, ¿por qué un Dios tiene que cargarse a su propia creación y luego regresarle nada más a su pueblo? O sea, jodido yo, que no soy su pueblo, ¿o qué pasa? Entonces, las preguntas que siempre tuvimos. Entonces, ahora, lo único que queda pendiente es que a nivel de conciencia absoluta, ya a nivel de creación absoluto, ya no de ese Dios, viene un rendir de cuentas a estos que se les devolvió terrenos, propiedades y que sometieron a la tierra. Dentro del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial ya está. No es que ahora se le ocurrió a las Naciones Unidas. No es que se le ocurrió al G20. No es que vaya a llegar. Eso ya está y está por perecer. Lo más interesante es que está caducando y en cualquier momento el juicio no es para nosotros, los que andamos de a pie, los que terminando este live tenemos que irnos a generar cupones o dinero. Ese no es el juicio final. El juicio es para los que se les confió el New World Order y a ellos tienen que entregar su informe, su reporte, cómo administrar esa riqueza. Ese es mi intro.
Wow, qué interesante esto que nos comentas. Arlequín, ¿qué opinas tú? Sí, estoy de acuerdo con Alejandro. Ya algo de esto se vio también en el CERN, el acelerador de partículas que se encuentra en Berna, en Suiza. Desde ahí parece ser que se ponen en contacto con este ser IOVAT, que es el que está controlando esta inteligencia, ¿no? Y bueno, efectivamente, como bien dice Alejandro, ellos ahora tenían que reportarse, tenían que dar novedades de cómo ha ido todo. Y este ser les contestó a través del CERN, les dijo que no había sido suficiente, o sea, que habían fallado en el intento. Eso ha provocado también una desesperación muy grande en los controladores, ¿no? Porque realmente ellos creían que iban a poder parar este despertar de la humanidad, creían que iban a poder controlar mucho mejor esta apertura de conciencia, ¿no? Porque en realidad ha sido una apertura a nivel colectivo y no creían, no se esperaban de que realmente pudiéramos conseguirlo. Creían que realmente habían hecho un trabajo de bloqueo mucho mejor de lo que lo han hecho. Y sin embargo, pues no ha sido así. O sea, estamos siendo asistidos también por frecuencia y por vibraciones que van en contra de todo este proyecto. Y este juicio final para mí sería el examen final. No me gusta llamarlo juicio, pero creo que la palabra más asertiva o más acertada sería el examen. ¿Quién logra la victoria? ¿Quién logra la supremacía? Y evidentemente la supremacía la hemos conseguido los de la luz. ¿Por qué? Porque hemos contado con una tecnología muy superior a la de ellos. Ellos están jugando con tecnología artificial mientras que nosotros estamos jugando con tecnología espiritual. El ser, el espíritu, es la más alta tecnología que se haya desarrollado en ninguna parte. O sea, querer luchar o querer oponerse a una tecnología tan bestial como es la tecnología espiritual, ha sido el intento, ha sido quizá el ensayo, querían ver si podían conseguirlo y evidentemente no pueden conseguirlo ni podrán conseguirlo, porque la tecnología espiritual ya he dicho en alguna charla que ni tan siquiera necesita de ecuaciones, ni de matemáticas, ni de números, porque todo eso se ha inventado aquí para poder comprender lo incomprensible. La tecnología espiritual es tan vasta que para poder traducirla o hacer el intento de traducirla es para lo que se ha creado la matemática, es para lo que se ha creado la forma geométrica, es para lo que se ha creado los nombres. Es un burdo intento de querer razonar lo que no se puede razonar con la mente. La mente no da para llegar al entendimiento de la tecnología espiritual. En la tecnología espiritual se expresa en unas formas vibracionales y frecuenciales que la mente no llega a abarcar estos conceptos. Entonces se ha valido de geometría, de trigonometría, de matemáticas, se ha valido de muchas herramientas, de muchos bastones que al final han resultado no servir para nada. No pueden competir contra una tecnología que no se expresa en valores mentales. ¿Eh? La tecnología espiritual no es mental, no se puede razonar con la mente. Ellos, al no tener espíritu, han intentado con la mente hacer lo posible, han intentado bloquear nuestra mente para que no nos sirva como herramienta y creían que realmente al bloquearnos la mente, al borrarnos la memoria, al poder hackearnos la mente, porque además nos la han hackeado también, al poder meternos confusión mental e incluso los programas que se desarrollaron como MK Ultra y todo esto del control mental, creían que iban a poder parar lo que sería la tecnología espiritual. Es imposible desde la mente ir en contra de del espíritu. El espíritu es muy superior a la mente y eso es lo que estamos demostrando. Yo creo que en eso es lo que consistía este examen y lo hemos aprobado. Muy bien. Una pregunta, chicos. Cuando hablan de que esto ya aparecía en la Biblia y todo, estamos hablando como de un reinicio que se da cada X tiempo en la humanidad.
Esta es un poco la idea que los dos engloban, porque también es algo que vimos con el tema de Tartaria, que hemos tocado ampliamente con Arlequín. Tú también tienes esta percepción, ¿verdad, Alejandro? Bueno, sí, más o menos por ahí va, piezas más, piezas menos de este puzzle, de este rompecabezas. más que nada, vamos ensamblando las piezas casi todos. Sí. Como dice Arlequín, la parte del borrado de memoria les dio una ligera ventaja. Y cuando digo una ligera ventaja es que si esto fuera un jueguito, es como, por ejemplo, cuando invito a jugar dominó a mis amigos, les gusta ponerse de frente a la vidriera de mi vitrina. ¿Por qué? Porque están viendo del reflejo las fichas y me ganan aparentemente. ¿Por qué? Porque me están viendo detrás del espejo de la vidriera y saben las fichas. Se está riendo Arlequín porque yo creo que ya ha hecho la misma trampa con sus amigos. Bueno, cuando ya tus amigos no saben ese juego, los sientas del otro lado y tú eres el que estás en la vidriera viendo el reflejo y sus fichas y les vas ganando todo. Estos tramposos hicieron lo mismo. Borrado de memoria. ¿Cuál fue la otra ventaja? Todas las religiones. Por lo tanto, te distrajeron de tu verdadera espiritualidad. Estar ahí entregándole tu energía a un ser esperando que te salve fue perdedera de tiempo. Después, mete en la New Age. Ahí tienes a la gente haciendo cadena de ángeles, cadena de rezos, cadena de cristales y demás. Perdiste mucho tiempo, les dio ventaja a ellos de meter nueva inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cómo están ocultando a ese Jobat, a ese Dios que les dictó todas las instrucciones, a este gobierno sionista, le voy a llamar así? Bueno, pues ahora para ocultar esa inteligencia artificial van a crear 500 inteligencias artificiales en el mundo. ¿En dónde esconderías un gato negro? Metiendo 500 gatos negros. Y entonces la gente va a decir, ah, wow, la inteligencia artificial va, viene, le hablo, Siri, habla, tú, Alexa, di esto, tú. Y no vas a saber en qué momento hasta el propio Jehová o Jobat te va a estar también metiendo goles, ¿sí? Por lo tanto, ellos quisieron adelantarse a esa tecnología. ¿Cuál es la parte donde no han podido nunca ni podrán? Es cuando la conciencia humana se activa. Este cuerpo tiene un mecanismo parecido a computadora cuántica. Y cuando está ensamblado con un espíritu verdadero, hace verdaderas maravillas. Por lo tanto, gente que está recordando vidas pasadas, gente que está recordando manejo de naves, niños que están hablando, nacen. Y tengo testimonios de gente que me contacta en privado que los niños hablaban en alemán a los 3 años, cuando estaban en una familia latina. O un niño que hablaba de repente japonés y que estaba recordando una vida anterior. Entonces, está fallando el borrado de memoria. Hay tantos fallos en esta Matrix que ellos modificaron que se está asomando sus trucos. Todos sus trucos están cayendo. Y es por eso que este grupito, entre ellos mismos, tuvieron que acelerar la agenda. Imagínate, tener una agenda para el 2050, el 2060, etcétera. Después ya la cortaron al 2030 y sigue habiendo fallos. Y ahora ya la quieren acortar al 2026 y sigue habiendo fallos. Entonces, es tanta su desesperación que nosotros estamos teniendo otra ventaja. Ahora sí, ya no la trampa del reflejo de la vidriera, ya está normalito, ya se asomó el conejo debajo de la manga, ya se les vio por todos lados, hasta la cola se les sale, ¿no? Y te pueden decir, no soy un cocodrilo, y debajo del saco se le está asomando la cola. Bueno, pues eso ya está ocurriendo. Y lo único que nos queda a nosotros, y es un concepto que yo empecé hace ya varios años, es el de fiscalía humana. Fiscalía humana es, no quiero ser juez, no quiero ser parte, quiero ser observador y evaluar la película completa.
un fiscal no se pone a juzgar ni a sesgar la información. Ojo, yo podría en mi reporte o en mi informe como fiscal humano decir, el cura del pueblo es el malo y la señora sometida es la buena. No, hay que ver la película entera. ¿Quién le confió a quién? ¿Quién no hizo su tarea? ¿Quién no se puso a investigar? Hay gente que de plano quita esta transmisión y dice, no, me voy al rezo porque estos tres tipos están fatal. Pues eso también es una observación más en mi reporte fiscal. ¿Sí? Ahora bien, decía la gente, oye, es que ya viene Gesara Nesara y nos toca 10 millones de dólares a cada persona en el mundo. Yo les digo, si soltaras 10 millones de dólares a toda la población mundial, en un año volvería a ver pobres, en un año volvería a ver multimillonarios y en un año volvería a ver gente enferma. Así que no es la solución. La solución es que cada ser humano haga su propia fiscalía y si acaso hay un juez supremo que tendría que ser el verdadero creador, los verdaderos seres que no le quiero llamar ni de luz ni de oscuridad, los verdaderos seres armónicos, perdón, ellos tomarían la película completa de todos y evaluaríamos. Más que un juicio, yo le hablo como tipo termodinámica. Si algo tendió a un desequilibrio, más que un juicio va a ser volver al equilibrio, a la armonía, porque los mega desequilibrios van a provocar o están provocando estas mega catástrofes. Los cuasi equilibrios están provocando una vida armónica. Un cuasi equilibrio sería como el de una planta, una flor o un animalito o las propias cosas que aquí en la Tierra se ven armónicas. Pero un mega desequilibrio es cuando tenemos una bomba, un transformador eléctrico, un tanque de gasolina con 30 mil litros en la carretera, enfrente de ti en el coche, o bien una manifestación de 10 mil personas cerrándote la autovía. Esos son los mega desequilibrios. Entonces, el juicio es hacer, en termodinámica le llamamos la nega entropía. Nega entropía es quitarle entropía a eso, quitarle ruido. Y eso a veces va a significar desarticular la bomba. Desarticular la bomba es que no estalle. Ese es el juicio final para mí. Es que cada ser humano va a evaluar, primero observando y luego una autoobservación, para no juzgar. Y en ese momento empezó el juicio final. ¿Cómo ven? De hecho, bueno, si tú ves un poco lo que significan las palabras, el momento apocalipsis, todos los libros sagrados, estábamos hablando de las revelaciones. O sea, yo no puedo tener una claridad si no sé el panorama completo, justamente como estás diciendo. Si no puedo observar el mapa, la palabra apocalipsis en sí me tiene que mostrar las verdades que me han sido ocultadas, que no he podido ver, y ver el otro lado justamente de esa vidriera, ¿no? Todo lo que hasta ahora no me ha sido permitido, ¿eh? Sería un poco por ahí, como para poder ver esa, tener la visión completa. ¿Estamos bien, Alejandro, en ese sentido? Así es, así es. Por ejemplo, yo pongo mucho la reflexión en mis videos de que si yo llego y estoy observando a un hombre golpeando un árbol con un machete, con un cuchillo, y en ese momento juzgo y digo, ¡ah, maldito hombre, le está pegando al árbol! Pero me espero a la siguiente primavera y veo que lo que estaba haciendo era podar el árbol y que va a haber nuevos brotes y que le quitó todas las ramas con hongos, con bacterias y con virus. Entonces, este hombre ya no es malo. Por lo tanto, la película completa es la que nos puede decir quién ha obrado bien o ha obrado mal. Estos controladores o descontroladores que se hicieron del poder también fueron engañados, también fueron embaucados por una inteligencia artificial y vendieron su cuerpo, su alma y probablemente el espíritu que había en ese cuerpo ya ni siquiera esté ahí. Por lo tanto, agarramos y que voy a juzgar a una bola de carne con patas que todavía habla y camina, cuando a lo mejor el verdadero espíritu que le perteneció a ese cuerpo ya ni siquiera está ahí, o probablemente sí está ahí,
pero fue engañado. Entonces, aquí vuelvo a repetir, yo al considerarme como un fiscal humano es grabar la película de lo que vivo a diario. Yo veo a mis políticos, bueno, voy haciendo un relatorio, es mental y es espiritual. Voy viendo al cura del pueblo, muchos de ellos son buenas personas. Voy viendo al chamán, al taita, muchos de ellos hacen su trabajo muy bien y realmente están conectados con una esencia pura, pero otros no. Otros ya se corrompieron. Entonces, yo tampoco juzgo, nada más observo y transmito. Ahora, como bien dice Arlequín, ellos, los que están controlando esta civilización, tuvieron que hacerlo todo a través de lo que se llama caracterización matemática, caracterización por software. Por eso es que tanto adelanto en matemática, software, ciencia, tecnología. Cuando tú, como ser humano puro, le quieres abrazar a un hijo, a un hermano, le das un cariño, le das algo telepático y de corazón, ¿qué crees que ocurre? No necesitas algoritmos matemáticos, no necesitas la geometría, no necesitas nada. Esos son pulsos cuánticos reales. Por eso es que sí estamos en una computadora cuántica y no necesitamos caer en su jueguito. A ellos se les va a caer el jueguito, ¿pero por qué? Porque se les están cayendo las trampas. Todas las trampas que nos pusieron para tomar ventaja están cayendo. ¿Y cómo se va a ver ahora? Pues imagínate que de repente nos demos cuenta que lo que nos decían que era sirio se va a caer de repente, así como en Truman Show, la farola y ¡pum! Y te caiga a media avenida y digas, ¡ah, caray! ¿Esto era la estrella de Sirio? ¿No me habían dicho que los sirianos y los pleyadianos y que todos ellos estaban allá arriba? Pues eran estaciones orbitales, sí había gente allá arriba, sí nos estaban observando, sí tenían monitores, a ver si había gente debajo de tierra y ellos estaban planeando. Así como en computadora, ahora diles la aparición de la Virgen de Fátima. ¡Pum! Enviado. Y con domicilio. ¡Pum! Que la vean. ¡Ah! Y la vieron los niños, y los niños hablaron. Todo eso va a quedar al descubierto. Absolutamente todo. Arlequín, ¿qué opinas de todo esto? ¿Que sí, estoy de acuerdo. Es que realmente ha sido así. Ha sido todo un juego en el que ellos han tenido que depender de una serie de algoritmos y de una serie de operaciones matemáticas, de una tecnología que sí que podrá ser bastante avanzada según su punto de vista, pero que en comparación a lo que es la forma en la que opera el espíritu y cómo operamos nosotros a nivel de telepatía, a nivel de telequinesis, a nivel de todas las cualidades que pueda tener el espíritu, donde no se usa nada de matemática, donde no se usa nada de operaciones algorítmicas ni nada de esto, porque son sencillamente tecnologías que están expresadas de forma espiritual, que forman la esencia de lo que es la creación. En la creación no se tuvieron en cuenta algoritmos, no se tuvo en cuenta medidas matemáticas para diseñar las plantas, para diseñar los animales, para diseñar la genética. No se hacía a través de algoritmos matemáticos ni con operaciones matemáticas. Se hacía con la imaginación, con la fuerza de la voluntad, con el poder creativo. Y eso no tiene nada que ver con lo que después artificialmente tú puedas crear con una máquina, por cuántica que sea o por avanzada que sea. O sea, son dos cosas completamente distintas. Lo mismo ha pasado también con la reencarnación. Mientras que ellos han tenido que reencarnar a base de clonaciones y a base de guardar las memorias en pendrive o en memory stick o en USB, ¿no? Ellos han guardado las memorias para después volver a reinsertar esas memorias en el nuevo clon, que además se les descoloca en cuestión de 2 o 3 años. Les duran muy poco los clones, por eso tienen que estar constantemente clonando y pasando la memoria de una base de datos, o sea, la base de datos la tienen que ir pasando a los procesadores del nuevo clon para que el nuevo clon sea operativo. Nosotros nunca hemos necesitado de eso. Nosotros no somos hijos de la clonación. A nosotros se nos llamó hijos de la serpiente porque, si os dais cuenta, el esperma, el espermatozoide, en su origen, en su inicio, es propiamente una serpiente pequeñita, es una cobrita, ¿eh? Entonces, esa serpiente es lo que a ellos le ha traído siempre de cabeza.
Por eso la serpiente ha sido siempre la mala y los hijos de la serpiente somos los hijos naturales de la creación, somos los hijos del espermatozoide. Ellos no son hijos del espermatozoide, ellos son hijos de otra forma sistemática, artificial, como lo es la clonación. Y es todo totalmente artificial. Es una lucha entre lo natural y lo artificial. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. ¿Había que ver qué era lo que tenía más futuro? Bueno, pues ya se está viendo que a ellos se le ha dado también su oportunidad para que puedan desarrollar estas tecnologías, que puedan desarrollar una serie de formas de vida en la que ellos puedan sobrevivir. Ese era más o menos el objetivo de este experimento, ¿no? Que los seres de luz y espirituales aprendiésemos mucho más sobre nuestra propia esencia y que estas razas que no tenían acceso a la espiritualidad y que no tenían acceso a estas aperturas de conciencia, pues pudieran un poco mejorar su tecnología, pudieran un poco elevar ese punto tecnológico en el que ellos se basan para su propio bien, no para el bien de todos, sino para el de ellos. Creo que ha sido equitativa la situación. Ellos han ganado por un lado, nosotros hemos ganado por el otro. Ellos avanzaron tecnológicamente en lo que necesitaban avanzar y nosotros espiritualmente, pues también ahora comprendemos muchas más cosas. A veces me han dicho, si el ser es completo y divino, ¿qué necesidad tiene de aprender? ¿Por qué tiene que venir aquí a aprender? Lo que ha sucedido es que lo han engañado. Lo que ha sucedido es que se ha abusado de su inocencia. Bueno, pues este mismo discurso te está diciendo que si el ser es completo y divino, tampoco debería de ser tan inocente. Tampoco debería de poder ser engañado. Entonces, el venir aquí, ¿qué justifica? Pues justifica que aprendamos a no ser engañados, que aprendamos a no ser tan inocentes y que a pesar de ser completo, divino y todo lo que tú quieras, también deberíamos de ser pues un poco como decía el maestro, ¿no? Astutos como la serpiente y nobles como los corderos. Creo que ahí es donde está el tema, en que sepamos desarrollar, aparte de nuestra divinidad, desarrollar también mucho más la astucia y desarrollar otras cualidades que quizás por nuestra grandeza no nos preocupamos de desarrollar en un principio porque somos muy grandes. Y cuando eres muy grande, pues sí, es verdad que abarcas mucho, es verdad que te sientes muy completo, pero quizás faltaba pulir un poco la situación para que fuésemos más exactos, ¿no? Claro, lo que pasa es que nos entrenan desde niños con el bueno y el malo, y lo correcto e incorrecto, y nos ponen así todo el tiempo en esta tabla de etiquetas donde vamos emitiendo juicios desde chiquititos en todos los aspectos. Entonces estamos como muy entrenados como para ampliar la visión y darnos cuenta que todo es simplemente es parte de este juego. Y eso nos nubla completamente. Pero bueno, chicos, ¿cómo ven ustedes que en cuánto tiempo se va a dar todo esto? Porque aquí nos la podamos pasar disertando muchas horas. Pero ¿cuál es su visión, su percepción de que este momento, de este juicio final, al cual obviamente ya nos estamos aproximando, cómo estaría en el juego terrestre dentro del no tiempo? Ya sabemos que es complejo, pero ¿cómo ven ustedes el desenlace de los hechos de todo esto? Pues el tema es que esta información al nosotros ser seres cuánticos se está transmitiendo ya con nuestro Wi-Fi natural, que es el campo morfogenético. Y esto ya está ocurriendo que de repente, por ejemplo, yo he estado en lugares donde tres personas estamos hablando de este tema, pero de repente un cuarto, un quinto se interesa, se acerca y empieza a hablar de ello. Ahora los jóvenes también lo están haciendo y esto está siendo exponencial. Exponencial significa que dos hablan con cuatro, cuatro hablan con 16, 16, ¡pum! Entonces se está yendo como la pólvora. Y para ellos ya no hay tiempo de hacer un mega reset como lo han querido hacer. O sea, lo intentaron hace 2 años al tenernos a todos guardados. Lo intentaron ahora con el tema de la guerra y también. Y como también operan en mundos astrales, en computación,
sería como en el mundo de la memoria ROM y RAM, o sea que lo tienen que procesar allá como en la nube para poderlo bajar. Hay ciertas personas que ya están ahora con su conciencia espiritual hackeándoles también esos mundos astrales a estos bichos o a estos controladores o descontroladores, de manera que la desarticulación se está dando en muchos lados. El propio manuscrito este de la Biblia dice, la guerra no empezó en este mundo, empezó en otros mundos también. O sea, todo este desorden que hay no solo se gestó aquí, o sea, se gestó en un plano, yo le llamaría tipo cuántico, hubo desafío, fue una discusión más como entre científicos, pero muchos de ellos con un ego muy alto. Algunos dijeron que sea así, otros dijeron no, que sea así. Y desde los orígenes de este holograma tierra o simulador, ya empezó con debate, ya empezó con desacuerdos entre los creadores. Entonces, la cuestión está que no puede seguir tanto tiempo así. Los seres que estamos aquí jugando el jueguito ya nos dimos cuenta. Muchos empezamos a hacer técnicas o prácticas mentales, visuales, fonéticas, verbales, lo que sea, para empezar a hackear y empezar a ver cómo nos reorganizamos. Yo ya no tengo prisa. Si me agarra esto a los 90 años o me agarra mañana, yo les digo, no pasa nada. Me considero un ser atemporal. Por lo tanto, ya le quité el estrés al Cronos, que me esté presionando por todos lados. Empiezo a tener trabajo mío, espiritual, 100%. No le impongo nada a nadie, no le digo aquí está la verdad, no le digo inclínate ante esto. Tampoco le digo que soy perfecto, porque estoy en mi proceso, porque también cuando uno empieza a hablar de estos temas, eres objeto de la crítica. O sea, te va a criticar la familia, te va a criticar el vecino y te va a decir, si estacionas mal el coche, ahí está, no que tan despierto. Si te ven tomando una copa de vino, pues mira, ahí está el desparasitado. Un día me invitaron un puro y tenía 5 años que no tomaba un puro, se me antojó. Uy, pues mira, se contaminó. Entonces, haz tu propio proceso, que cada ser humano empiece y date cuenta que estos descontroladores cada vez están más desarticulados. Yo calculo que todo lo que va a ser este año es una revolución, porque yo empecé a notar que todo se aceleró. Nunca creí que se había acelerado. Yo, por ejemplo, yo no daba cursos, no daba capacitaciones en estos temas. Pues no sé en qué momento terminé con una agenda para dar más de 10, ¿sí? No supe en qué momento ocurrió esto. Yo creo que a Arlequín le pasó lo mismo, ¿sí? Porque de repente dices, a ver, oye, pero es que aquello, y dices, no puedo, traigo la agenda saturado. Y de repente esto y lo otro y lo otro. Mira, por ejemplo, esta es mi agenda de hoy. Tengo que estar viendo cronométricamente, pero ya no caigo en el Cronos. Hago las cosas por amor, hago las cosas por placer y empiezo a jugar. Estoy jugando aquí y lo que se vaya a dar, yo creo que este 2023 va a estar muy convulso, muy revuelto. 2024 va a haber como cierto... Hello. Se va a empezar a decir qué está pasando en lo colectivo. Y más seguro. 2024, te quedas ahí, ahora. Ok, 2024, ya va a ser una revolución espiritual, va a ser una revolución fuerte y la gente va a empezar a notar fallos en todo, fallos en su sistema, en el sistema operativo de este supuesto orden mundial. Van a intentar hacer cosas de miedo. Yo le digo a la gente, no se apaniquen, hay que volver a lo natural, hay que volver al pueblo, hay que empezar a explorar aquellas casas que dejaron los abuelos, a rescatarlas, al invernadero en casa, a desparasitarse porque comes mucho menos. Cuando yo me desparasito de mi cuerpo, mi ingesta alimenticia baja a un 20% de lo habitual, no amanezco cansado, no amanezco así
tirado en la cama, todo eso, pero todo eso también me redujo mis necesidades económicas y puedo vivir un poco más tranquilo. Entonces, empiecen a tener esa tranquilidad, que pase lo que pase, si vuelves al pueblo, si vuelves a la casita, o si en el apartamento, en el piso número 18, en la pared tal, pones unos cultivos verticales y pones un sistema de filtración de agua con rocas, ahí te quedas. Yo le digo a la gente, mira, quédate a ver el fin del mundo comiendo tus vegetalitos, tu zanahoria, levanta la cortina, como la serie de Netflix, capítulo número 20, el fin del mundo. Vale, pues ahí te quedas un rato. ¿Hay problema? No, pues ya nada más quédate viéndolo un ratito y listo. Eso es lo que puede pasar y yo creo que lo están acortando los próximos 2, máximo 3 años, veremos grandes, grandes cambios. Ok, ¿y tú qué opinas, Arlequín? ¿Qué nos cuentas con respecto a este, este final, juicio final? Fin de los tiempos. El campo morfogenético realmente se ha activado, el colectivo se agrandó. Ahora somos un colectivo mucho más grande y que cuando esa intención, esa energía se acumula ahí en ese campo morfogenético, ahora está realmente operando. Antes también operaba, pero claro, obviamente la intensidad era mucho más bajita porque no había tantos seres enviando la misma frecuencia a ese campo. Ahora, al ser tantos seres que estamos vibrando en la misma frecuencia, ese campo morfogenético está creciendo y ahora ese campo morfogenético es el que está hackeando a la propia matriz. Ahora esas frecuencias, esas energías son las que ya están hackeando la matriz. La matriz ya no puede interferir con la incidencia, con la intensidad que incidía antes en nuestras mentes, en nuestro cerebro. Y digamos que estamos bloqueando ahora ya esa interferencia. Al bloquear la interferencia, ¿qué sucede? Pues que más seres van a despertar. Mientras más seres despierten, más grande se hará el campo morfogenético. En esa situación es la que nos estamos ahora mismo encontrando. Y esto, pues, como bien dice Alejandro, este año 23 va a ser genial porque se van a dar muchas circunstancias. Estamos ya en intensidades de frecuencias que antes ni se imaginaban y es gracias al colectivo que está creciendo. Cada día el colectivo es más grande, estamos teniendo más incidencia en lo que nos rodea, en la realidad que nos rodea, que sabemos que es una realidad totalmente holográfica y una realidad totalmente artificial. Y ahora con nuestras propias mentes, al sumarse, al conectarse en serie, estamos vibrando mucho más fuerte que antes y estamos totalmente hackeando esa realidad artificial que nos habían impuesto. Esto lo vamos a ver, esto va a ser exponencial. O sea, lo mismo que los circuitos y la tecnología artificial cada 18 meses duplica su capacidad y disminuye su tamaño, nosotros estamos haciendo prácticamente lo mismo. O sea, de forma espiritual, exponencialmente vamos a ir creciendo porque mientras más seamos, más gente se despierta y por lo tanto, mientras más gente se despierta, más se suma a este colectivo y a la vez estamos incidiendo de forma también exponencial sobre esa tecnología que hasta ahora la teníamos un poco pues como encima nuestra, ¿no? Estábamos siendo víctimas de esa tecnología. Ahora no, ahora estamos ya pasando de ser víctimas a ser nosotros los controladores. Ahora somos nosotros los que podemos controlar la frecuencia, los que podemos controlar qué realidad es la que queremos vivir y entonces estamos bloqueando esas realidades que estaban predispuestas para nosotros. Estamos saliéndonos de un programa que había establecido, como ha dicho antes Alejandro, para el 2060, ya se le ha ido a la basura ese programa. O sea, nos estamos saliendo de una serie de programaciones que había, nos estamos saliendo gracias a que cada día somos más. Y ahí es donde está nuestra fuerza, en la unidad, ¿no? También ellos lo han dicho desde siempre, porque ellos la fuerza del uno siempre la han conocido. Lo que pasa es que la usaban en contra nuestra, la usaban en beneficio suyo y en contra nuestra. Ahora somos nosotros los que ya sabemos que siendo uno
podemos ser una lanza, podemos penetrar como la punta de lanza, ¿no? Si nos convertimos en uno. Y además, si somos uno, contra la dualidad que puede, hacer contra la unidad. Ese es el secreto. Yo lo escribí ya en un libro hace mucho tiempo. Cuando la unidad se manifiesta, la dualidad no tiene ningún poder sobre la unidad. La dualidad se resquebraja ante la unidad. La dualidad se rompe ante la unidad. Así es, a mí en ese sentido estoy muy de acuerdo, y ahí es donde tenemos que romper y pasar de estos programas mentales a entrar a, a este despertar, que finalmente es poner la conciencia, la divinidad de cada uno de nosotros en unidad y en acción, ¿no? Y nos va a llevar a crear ese campo morfogenético más rápidamente desde una visión consciente de que todos somos uno y de que tenemos que empezar a movernos en otros niveles de conciencia para co-crear el mundo que sí queremos. Porque, ¿cómo ven ustedes? ¿Este simulador desaparecerá? ¿Eh? ¿O seguirá funcionando después? Pues, mira, buena pregunta. Yo lo pondría desde el punto de vista científico. Si tengo un laboratorio con todas las piezas montadas y demás, que uno de los investigadores de ese laboratorio haya tenido una ideología y de repente haya corrompido parte del laboratorio, ya tengo que quemar todo el laboratorio, lo tengo que destruir todo, sería ilógico. A ver, espérame. Algo planeta Tierra, no tiene. Espera. Algo que, que te metriciaste. Sí. ¿Eh? A ver. Ahí estoy de nuevo. Bien. Es que no, nos detecta la inteligencia artificial, ¿eh? Este campo de experimentos da para mucho. O sea, aquí se han probado genéticamente especies vegetales, animales, en el mar, en el aire, en muchos otros lados. No todo está corrompido. Si se fijan, si sumamos el número de controladores que hay ahí como portales biológicos o cuerpos que parecen humanos, yo ya les dije, eran menos del 0.01% de la población mundial. Son gente, unos cuantos los que andan ahí corrompiendo este sistema. Por lo tanto, ¿desaparecerá la Tierra? ¿Desaparecerá todo esto? Yo creo que no, pero también eso no lo decidiré, no lo decidirá solo Alejandro Saleta. Esto tendría que ser todo un colectivo, todo una seres cósmicos que han participado en esto, y hasta entonces decidiremos. Mientras tanto, no todo está horrible. Yo creo que cuando hacemos las cosas desde el amor, salimos vibrando bien, vamos a ver las cosas bonitas, caminar en un bosque, saludar de mano a la gente. Yo hago, por ejemplo, ese ritual de pasar a mi oficina y a todos mis colaboradores de mano. Y si puedo, abrazo, porque ahí hay un intercambio en el campo morfogenético. El campo de energía fotónico y subatómico que tenemos aquí alrededor guarda mucha información. Entonces, cuando nos saludamos bien, esa parte genera armonía. Por lo tanto, seguir viviendo en este programa es algo bueno. Nada más hay que fluir, hay que saberlo llevar. Ahora imagínate que nos quitaran todo lo que hicieron, como programante, poner tantas antenas, ionizaciones, contaminación en el agua, en lo que comemos y demás. Te quitan todo eso y de repente, imagínate, se te despiertan todas tus habilidades, incluyendo cantar, bailar, reír, entre otras cosas, autosanarte. Yo la verdad, como hemos tenido aquí en México tanta contaminación, igual que en el resto del mundo, yo me imagino, así como dice la canción de John Lennon, la de Imagine. O sea, por algo lo borraron a este señor, por algo, porque se les estaba despertando después de un MK Ultra, estaba escribiendo ese tipo de canciones y les dijeron, por ahí no, pero vuelvan a leer la letra de esa canción y está hermosa, porque te dice por dónde andan los tiros. Entonces, ya un poquito cerrando, Nieves y mi buen amigo Arquín,
nada más para notificarles, el día 28 de mayo en Ciudad de México vamos a estar el buen Arlequín, Daniel Máximo y Alejandro Saleta en el Centro Mandala, Instituto Mandala, mejor dicho, y ahí en doctorsaleta.com pueden ver, justo ahorita en este momento se está viendo para que puedan ver, hay un videito cómo comprar su boletito y pues puedan escuchar de primera mano todo lo que filosóficamente está. Se nos friseó. Y cada uno pueda tomar las piezas del puzzle que juegan o todas las piezas. Ese es un poquito mi mensaje también ya de cierre y pues como siempre un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Alejandro, un placer y realmente nos quedamos con ganas de más, que esperemos que pronto tengamos otro programazo de este tipo. Arlequín, ¿qué nos puedes decir en este sentido? ¿Cómo lo ves tú? Pues estoy completamente de acuerdo con lo que ha expuesto mi querido y compañero Alejandro. Hay un problema ético y moral sobre si debería de existir este simulador, este invento, laboratorio en el que estamos inmersos. Ya se hablaba de esto hace mucho tiempo. Había una pregunta que se movía ahí en el aire entre las diferentes razas, si era ético, si era moral. Entonces, una parte de mi misión aquí, cuando yo llegué aquí y entré aquí al simulador, se trataba de hacer también yo una valoración sobre todo esto que está sucediendo, ¿no? Y realmente mi humilde opinión, después de lo que he visto, después de lo que yo mismo he podido vivir y experimentar, es que sí, que es positiva la existencia de un simulador como esto. De hecho, se hizo con las mejores intenciones, se creó entre todas las razas y razas muy poderosas con las mejores intenciones. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Alejandro, realmente se ha hecho mucha zoología, se ha experimentado mucho con la biología, se ha creado mucho a nivel de otras técnicas, de otras formas de vida. Entonces, se ha valorado mucho, se han barajado muchísimos parámetros, no es solamente el puteo de los humanos y que los humanos lo pasen mal, no, también se ha estado viendo qué sucede en la vida animal, qué sucede en la vida vegetal, qué sucede en el aire, qué sucede en los océanos, el comportamiento de diferentes especies, qué razas han sido las más honestas en este divagar de los tiempos, qué razas han sido las más violentas, qué razas han sido las más amorosas. O sea, se ha hecho una valoración de parámetros en cuanto a raza, a formas de vida y de todo, que realmente yo pienso que sí, que la existencia de un laboratorio de este tipo y de un simulador de este tipo, que está cubierto por un domo para protección de lo que es el resto de la existencia, porque de eso se trata, ¿no? De no dañar la verdadera creación, de no dañar la verdadera existencia. Aquí está todo bajo control, fuera de aquí hay un dicho que se dice lo que sucede bajo el domo se queda bajo el domo. O sea, no hay rencor, no hay. Cuando se sale de aquí ya te das cuenta de que todo ha sido realmente un experimento, no se guarda rencor los seres que han participado en el experimento, nadie se avergüenza de lo que ha sucedido aquí dentro, nadie tiene ninguna repercusión psicológica de lo que ha sucedido aquí dentro, porque sabemos ya una vez que cobras conciencia y sales de aquí, sabes y comprendes perfectamente que todo esto ha sido ni más ni menos que un experimento, que no ha sido tu realidad, que no pertenece a la verdadera creación y que todo era cuestión de experimentar y razonar en cuanto a qué sucede a una serie de parámetros que había que comprobar. Entonces, bueno, lo que sucede en el domo se queda bajo el domo, lo que sucede en la matriz se queda en la matriz y después todos somos seres amorosos que regresamos a casa con la misión cumplida. Muy bien, chicos, pues algo más con lo que se quieran despedir. Les recuerdo, querida audiencia, querida familia, el día 27 de mayo ya estará Arlequín en México y tendrá un encuentro en el Teatro Carranza con Carles Torá y Robert Martínez de manera virtual. Los boletos los pueden adquirir en Boletópolis. Realmente ya les dejé aquí los datos donde pueden adquirirlos.
justamente cómo salir de la Matrix Boletópolis. Y el día 28, encontrarán a Alejandro Saleta, a Máximo y a Arlequín en un gran evento en la pirámide, en una pirámide grandiosa, y harán un evento curso de reprogramación bioenergética psicomental, donde los tres colaborarán con diferentes partes cada uno. Ahí pueden encontrar en la página del doctor Saleta toda la información y también comprar el boleto, ¿de acuerdo? ¿Algo más que quieran comentar para despedirnos? Unas perlitas finales, ¿eh? Alejandro, Arlequín. Pues, yo de cierre, para dejar aquí al buen Arlequín que cierre con broche de oro, pero venimos a reír, venimos a sentir, venimos a disfrutar. Y más que aprender, que sí se aprende también, venimos a experimentar. Estamos ya en un avatar. El avatar tiene millones de sensores, millones. Somos un avatar electroquímico, fonético, reactivo, cuántico y demás. Y la verdad es que sí estará medio jodido el experimento aquí, simulador planeta Tierra, pero la verdad es que son más las cosas hermosas que tiene que los fallos. Desafortunadamente observamos demasiado los fallos. Conozco gente que a su alrededor tiene a sus mascotas, tiene a sus nietos, tiene una casa hermosa, tiene seres amorosos alrededor. Pero si ese día le duele un callo del dedo chiquito del pie, todo el día se la pasa llorando por su maldito callo. Por lo tanto, ve lo demás. O sea, el 99.9% de las cosas están bien. Todo lo demás está bien. El problema es tu caos mental. Sí habrá gente que le esté pasando mal. De verdad, hay gente en este momento en los hospitales, hay gente en este momento en la cárcel, hay gente que la está pasando mal. Pero si tú estás bien, ríe más, disfruta más, sexualiza más. Alguien me decía, es que tengo 90 años. Pues sexualiza con tu mente, con tu espíritu, con tu corazón. Vívela bien. Eso con lo que pueda, con lo que pueda. Generar química. Sé feliz. Entonces, esa es la parte, mi mensaje de cierre. A reír más, a reír más, relájense, respiren, exhalen, saquen todo el dióxido que se está quedando en la mente y verán cómo todo funciona mejor. Gracias, muchas gracias, Nieves. Un abrazo, como siempre. Gracias, un placer tenerte aquí, esta es tu casa. Arlequín, ¿con qué te nos despides hoy? Con lo que ha dicho ahora Alejandro de reírse más, mira por dónde. Uno de los parámetros que se estaban midiendo aquí en este laboratorio, en este simulador, estamos creando una raza nueva, que era también el objetivo, ¿no? Entre todos los objetivos y todas las experimentaciones que se han hecho era la creación de una raza nueva, y es que fuésemos una raza muy elevada espiritualmente, pero que fuésemos capaces de conservar el sentido común y el sentido del humor. El sentido del humor es muy importante para la fuente, se valora muchísimo fuera de aquí, y que una raza sea muy elevada a nivel espiritual y sea capaz de reír y conservar el sentido del humor, era algo que no existía, y gracias que la hemos creado, existe ahora, hemos creado esa raza ya. Así es, entonces hay que recordar, bellas almas, en todo momento, que como piensas, sientes, como sientes, vibras, y como vibras, atraes. Así que a vibrar alto, a vibrar en alegría y armonía, porque eso es lo que vamos a generar con un planeta grandioso y maravilloso para que funcione para todos en armonía. Gracias, bellas almas, gracias a los dos. Chao, gracias, Alejandro, te quiero en la distancia, chao, Nieve. Por acá nos vemos en México. Chao. Nos vemos. Nos vemos prontito, nos vemos prontito en México. A los dos voy a ver en México. Hasta ahora, saludos.